de esta emoción que viviste acerca de ese concurso. Primero que nada, cuéntanos de qué se trata el concurso y cuántas participantes eran y en dónde se llevó a cabo. Bueno, el concurso se llevó a cabo en Phoenix, Arizona. Eran representantes de todo el estado de Arizona y son aspirantes que quieren modelar, que quieren ser más seguras con ellas mismas, y es una experiencia realmente grandiosa. Yo me divertí mucho, estoy bien agradecida con mis directores porque me permiten vivir momentos como estos, de estar en televisión, de modelar, entonces es un sueño para mí. Bueno, y me dices que, bueno, esa experiencia a lo mejor es nueva para ti, pero cuéntanos desde cuándo tú tenías aspiraciones al modelaje, o bueno, al menos en este medio, ¿no? ¿Desde cuándo te creció esa inquietud? Bueno, yo creo que desde chica todos tenemos como esa inquietud de siempre ser como modelo, de estar en la televisión. Entonces yo creo que desde chica me gustó, y hace 3 años se me dio la oportunidad de modelar, y hace 1 año me llegó la oportunidad de ir a Italia a modelar. Entonces, en realidad, muchas bendiciones que me han llegado. Por supuesto que es una bendición pues muy, muy grande, y sobre todo, bueno, te platico que aquí en México se utiliza el método de la designación, o a lo mejor de denunciar a alguien quien creen que pueda hacer, pues, ser una modelo o tenga pues alguna tendencia para poder ganar este tipo de concursos. Cuéntanos si aquí tú te inscribiste, cómo fue el proceso, te llamaron, tú acudiste a esta institución. Claro que sí, son inscripciones, hay una audición. Yo creo que cualquier muchacha que en realidad tenga el potencial y que en realidad quiere estar en un concurso de estos, puede entrar. No estamos buscando un tipo de cuerpo, un tipo de estatura. Entonces, cualquiera que se lo proponga lo puede lograr, y bueno. Entonces, los requisitos son completamente abiertos. Me dices que no hay estaturas, tienes que tener, estamos hablando de Arizona, ¿no? Entonces, me supongo que debes de ser residente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos generales o globales que te pidieron? Tienes que ser latina. Entonces, bueno, las latinas venimos de todos colores, de todos sabores. Entonces, de eso no se tienen que preocupar. Pero sí, son chicas de todo el estado de Arizona, y con muchas ganas de en realidad estar ahí. No tienen que estar casadas, tienen que tener de 18 hasta 27 a Miss Arizona Latina, y también hay Miss Teen Arizona Latina. Entonces hay mucha oportunidad para esas muchachas que en realidad quieren estar en un concurso de estos. Perfecto, pues ahí tienen todos los requisitos para todas aquellas chicas bellas que quieran sumarse a este proyecto, en donde también me imagino que deben de tener pues alguna meta, o cuál es tu rol que vas a seguir, me imagino que durante 1 año. ¿Qué es lo que tú vas a hacer pues como Miss Arizona 2015? Bueno, yo creo que la tarea más difícil que yo tengo es representar a las latinas de Arizona, que son muy fuertes, representar a esa calidad que tiene la mujer de Arizona, y bueno, también quiero sacarle lo máximo al título y las personas que puedo conocer a través de ella, para en realidad ayudar a la comunidad. Así es, y bueno, también nos comentábamos, platicábamos fuera de cámaras un poquito. ¿Tú de dónde eres originaria? Y tus padres, por supuesto. Bueno, yo soy nacida en Phoenix, Arizona, pero yo me crié aquí mayor parte de mi vida. Mis papás son de aquí, yo aquí fui a la escuela hasta sexto grado, y yo aquí me crié, esta es mi casa. Así es, y bueno, Gabriela no solamente pues es una cara bonita, no solamente pues es lo que todos, el prototipo que tenemos de las Misses, ¿no? Cuéntanos de tu carrera, de tu vida profesional, qué es lo que estás haciendo ahorita y cuáles son tus planes. Claro que sí, yo estoy estudiando medicina, yo aspiro a ser cirujano plástico. Entonces, no es solamente la belleza, sino también tenemos que tener inteligencia, es un completo de todo. Así es una preparación, es un, pues muy integral, ¿no? En donde te tienes que preparar tanto físicamente, pues internamente, y sobre todo pues tener toda la inteligencia y explotarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que es una chica muy preparada y quien se está preparando para el futuro. Y bueno, también queremos saber qué le dices, qué mensaje le dices a todas esas chicas que tienen esa inquietud, o a lo mejor a los padres de familia, quienes tienen a lo mejor alguna inseguridad, tus padres, tu apoyo, ¿cómo ha sido todo esto? Sí, no, mis padres son mi más grande bendición, ellos siempre me han apoyado, ellos siempre han estado ahí al pie de la letra. Entonces yo creo que es muy importante que los papás apoyen a sus hijos. Si sus hijos tienen una meta, que se lo propongan, todo es posible en la vida, nada es imposible, todo con esfuerzo se puede lograr. Así que a todas las niñas que quieren entrar a concursos, sí se puede, y todo se mejora, no todos nacemos ya siendo supermodelos o
saber cómo hablar en cámara. Entonces, todo eso se aprende. Entonces, si tú tienes ganas, tú lo puedes hacer. Así es. Y bueno, hablamos de algo, pues, donde un concurso donde no fue fácil, nos comenta Gabriela. Pues, ¿con cuántas chicas competiste? Cuéntanos, además de todo el estado, por supuesto, de Arizona, pero ¿cuántas fueron las participantes? Fueron 36. Muy buenas todas. Todas tenían lo suyo. Fue muy, muy difícil, pero gracias a Dios aquí estoy. Claro que sí. Bueno, nos comentas que este concurso se llevó a cabo, ¿cuándo? En octubre se llevó a cabo, hace 3 meses, y bueno, hemos estado trabajando muy duro para en realidad contribuir a la comunidad y a Nogales, que es mi casa. Entonces sí, estamos trabajando muy duro. Y bueno, ¿cuál es el siguiente escalón que sigue para Gabriela Rivera en cuanto a modelaje? ¿Qué es lo que sigue? ¿Para qué te vas a preparar? ¿Hasta ahí queda o cuéntanos? No, siguen las nacionales que se llevarán a cabo en México, en octubre. Entonces son chicas de todo Estados Unidos, de todos los estados, entonces la competencia va a estar muy dura, pero yo voy a trabajar muy, muy fuerte. Pues claro que sí, Gabriela, pues tienes prácticamente bastantes meses por delante para que te prepares muchísimo y bueno, sobre todo para que regreses aquí a Canal 7. Sí, vuelvo a invitar. Claro, y que nos comentes cómo te fue, cómo fue tu experiencia allá y bueno, yo creo que te va a ir muy bien, tienes todas las tablas necesarias para continuar con este proyecto pues tan bello que es el de pues modelar y hacerlo. Yo creo que en pasarela pues debe ser muy buena. Estamos viendo aquí unas fotos donde pues si en persona eres bella, pues no, en las imágenes no pueden tampoco ocultarlo, ¿no? Aquí podemos ver el momento en donde estaba siendo coronada. Y bueno, algunas otras palabras que tengas para los organizadores, para que nos comentes también en dónde se puede acudir las chicas, a lo mejor que en un futuro quieran inscribirse, ¿a dónde tienen que ir para poder pertenecer a este proyecto? Sí, claro que sí, pueden ir a la página missarizonalatina.com, también en Facebook, o también me pueden seguir a mi página, Gabriela Rivera. En todas esas páginas ahí está toda la información y si tienes ganas, tú te puedes meter, obviamente depende de tu estado y si eres nacida en Estados Unidos. Pero bueno, yo le quiero agradecer a mis directores que siempre me dan la oportunidad de hacer esto, estar en televisión, que es un sueño para mí, a mis papás, que en realidad siempre están ahí al pie de la letra, que son mi más grande bendición. Por supuesto que sí, sin duda alguna, pues los padres y la familia, y sobre todo los amigos y pues las personas que apoyan este proyecto, pues es una parte fundamental para que tú sobresalgas y pues aparte de todo el paquetazo que te avientas tú, pues bueno, tienes que tener un respaldo. Así que claro. Muchísima suerte, Gabriela. Gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros y esperemos tenerte pues ya con la nueva corona. Sí, claro que lo que sí. Viene siendo más o menos, ¿cuándo? ¿Octubre? ¿Noviembre? En octubre vengo con la Perfecto. Nueva corona. Muy bien, así que esperamos a Gabriela. Síganla en Facebook para que ustedes pues tengan un poco más de conocimiento acerca de lo que está haciendo ella, en dónde se encuentra y pues para que también tengan más conocimiento acerca de este concurso. Aquí podemos ver a Gabriela radiante. Entonces, muchísimas gracias y bueno, eso es todo. ¿Algunas otras palabras que quieras agregar? Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Perfecto, no, pues el placer fue de nosotros. Y bueno, usted, así cerramos el programa, así nos despedimos, pues, ¿con qué más, no? Que con una reina de belleza preciosa. Y así que nosotros lo esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por su permanencia y su preferencia. Mi nombre es Melissa Estrella. Gabriela Rivera. Y nos despedimos de este programa. Buen provecho.